Meditación para los ataques de pánico. Hola, te habla el doctor Javier Rosales Zavala desde mi canal de YouTube, Psiquiatría ICA. En esta oportunidad te voy a presentar esta meditación que va dedicada a todas aquellas personas que sufren de ataques de pánico y para todos aquellos que se están iniciando en un despertar de conciencia diferente. Como definición, diré que los ataques de pánico son una forma de ansiedad paroxística que aparece de un momento a otro, con palpitaciones, sensación de ahogo, sensación de muerte, unido a pensamientos obsesivos, catastróficos, siendo definitivamente discapacitante y llegando a demonizar mucho a la persona quien lo sufre o padece. Esta meditación, como todas las meditaciones, se basa en el amor de las personas que sufren. Y quisiera recalcarte que cuantas veces más practiques esta meditación, empezarás a abrir canales de amor y compasión en tu vida personal, que te darán también paz, tranquilidad, y te liberarán de miedos y temores. ¿Puedes recordar algún momento en el que compartiste un momento de intimidad con alguien a quien amas? Esta meditación particular se basa en frases específicas sobre buenos deseos. A continuación te vamos a proporcionar varias, pero siéntete libre también de elegir aquellas que más eco encuentras en tu corazón. Si has echado mano de ellas, imagínate que tu ritmo cardíaco, muchas veces con el pánico, es una ola atroz, incontenible, unida de pensamientos obsesivos y terroríficos. Encuentra una postura relajada. Ubícate en un lugar tranquilo, en tu casa, en el parque o en el colegio. En estos momentos, empieza a iniciar tu respiración. Toma aire con la boca abierta, inspiración, retén por breves segundos el aire y luego bótalo lentamente. Repítelo una, dos y tres veces. Sentirás una disminución de tus pulsaciones. Trata de poner tu mente en blanco. Trae tu respiración y conciencia al presente, al aquí y a la ahora. Olvídate de los problemas y los pensamientos obsesivos que te aturden. Imagínate en un lugar hermoso, en el campo, con un árbol frondoso y muy verde que nos protege y nos da sombra. Este árbol evoca la vida. Imagínate también una laguna que ondea con sus suaves olas, recordándonos la tranquilidad y el vaivén
de nuestra propia respiración. Concéntrate en las emociones de tu corazón. No reprimas las emociones de tu corazón. Advierte los sentimientos, las sensaciones que tienes en él. Déjalas brotar libremente, aceptando amablemente cuando surjan. Puedes notar a veces que no sientes amor, no hay felicidad, no hay satisfacción, especialmente al principio. Al principio no pasa nada. Si te sientes triste, enfadado o resentido, es algo perfectamente normal y aceptable. Estos sentimientos opuestos reflejan probablemente aquellas ocasiones en las que se reprimieron tus sentimientos dolorosos, forzados a ocultarse, y reprimiste tu bondad. Simplemente deja que existan esos sentimientos y acepta con suavidad todo cuanto surja. Ahora, permítete abrirte también al bien y acepta las emociones o pensamientos de bondad y empatía. Si es necesario, puedes recordar el abrazo cálido dado a alguien importante para ti, o una nota o un correo electrónico en el que comunicaste tu amor, o bien el amor expresado en los ojos de tu hijo. Deja que los recuerdos de sensaciones y sentimientos buenos te inunden. Llénate con tanto amor y apoyo como sea posible. Céntrate ahora en ti mismo. Estarás hablando directamente a la parte de tu ser que está ansiosa, temerosa, herida o intranquila, o que necesita una atención especial justo ahora, en este momento, en este presente, en el aquí y ahora. Acuérdate de hablar con bondad y compasión, deseándote el bienestar a ti mismo. Usa las siguientes frases o crea también las tuyas. Anhelo, deseo, quiero estar seguro. Anhelo, deseo, quiero ser feliz. Anhelo, deseo, quiero estar sano y sentirme bien. Anhelo, deseo, quiero vivir con paz y serenidad en mi mente y en mi cuerpo. Nuevamente regresa a la respiración. Con cada inhalación, con cada inspiración, el aire entra en tus fosas nasales, acariciando tu piel, nutriendo tus tejidos de oxígeno, alimentándote, pero también con una luz radiante y relajante de bondad. Esta llena todo tu ser. Con cada exhalación, extiende en tu luz brillante de bondad a una o más
personas que han sido personas que te han ayudado a orientarte por caminos de la generosidad y del amor, personas benefactoras. Ten en mente a estas personas que siempre te mostraron su amor solidario, personas mientras que repites las siguientes frases. Anhelo, deseo que estés segura. Anhelo, deseo, quiero que seas feliz. Anhelo, deseo, quiero que estés sana y que te sientas bien. Anhelo, deseo, quiero que vivas en paz, que tengas serenidad en tu mente y en tu cuerpo. Retorna nuevamente al sonido de la respiración. Siente el sonido de la campana tibetana y conéctate en el aquí y el ahora, en el tiempo presente. Toma aire, siente cómo entra el oxígeno acariciando tus fosas nasales, llevando nutrición a tus tejidos, llevando aire a los pulmones. Con cada respiración, con ciclos de inspiración y expiración o exhalación, extiende progresivamente esta luz de bondad a quienes también luchan contra el pánico. No es necesario que los conozcas personalmente, ni tampoco que sepas sus nombres. Solo extiende tu compasión, tu bondad a todas las personas que justo ahora viven con ataques de pánico día tras día. Sencillamente estás deseando a los demás, a los que están cerca y a los que están lejos, ampliando cada vez más el círculo de personas, el mismo alivio y la misma serenidad que te deseas a ti mismo. Inicia unas cuantas respiraciones conscientemente. 1, 2, 3. Y luego repite esta frase. Anhelo, deseo, quiero que quienes sufren ataques de pánico se sientan más seguros. Anhelo, deseo, quiero que quienes sufren pánico sean felices. Anhelo, deseo, quiero que quienes sufren pánico estén sanos y se sientan bien. Anhelo, deseo, quiero que quienes sufran pánico vivan con paz y serenidad en su mente y en su cuerpo. Ahora acuérdate de acoger con compasión y sin juicio alguno cuanto emerja de tu interior. Que la bondad arda brillantemente en tu corazón, arrojando su luz consoladora sobre todas las personas en tu vida y en el mundo. Si te gustó esta meditación, regálame un like, suscríbete al tocar la campanilla y recibirás más meditaciones. Hasta luego, amigos.